¿Dónde, estúpido? ¿Y qué tiene? Va a romper, por lo menos, ¿cuánto te hizo? ¿Para qué te enojáis, weón? ¿Y vos? No, estoy grabando, ya me voy a grabar. Pues después te subo y caes vos como weón. ¿Cómo que es como weón? Estamos weón trabajando y vos venís paseando con la calle de perro feo. Así va a estar muy flaco, mira la weá. Puta, el coche, y el tuyo, weón. Le salieron alas ya. Ya está en época que le salgan alas y se ponga a volar, el chucho, su madre. Si a tu perra se la mandaron esos pájaros, pues, weón. Lo bueno, los tirantes y la weá de mochila, los voy a mi dulce con el chavo. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Qué bueno. Porque tu madre. Sí, culiao, pégale nomás. Esta es la que va a ser millonaria a mí. Sí, pues, qué tragedia y va a salir. Perros con caras tuyas. Oye, esto vamos, estamos en vivo, weón, si lo enlace a internet, sí, weón, estás viendo como 30 weón. Estoy estresado, weón. ¿Por qué? Puta, he recorrido toda la comuna de Fabián trabajando, weón. Puta, la weá está bien, pues, culiado. Sí, bonita la cancha, weón. Toma, para que la gente vea, aquí Héctor Plaza es que mantiene esta cancha legendaria. Alejandro Olmos Vicencio, el estadio Zapallar, miren cómo lo tiene el chuche su vidrio. Impecable. Hay como unas callampas en el medio, si quieren venir a buscarla. Sí. Por el borde tiene plantado malicia, weón, porque es otro dinero que le entra. Sí. Por todo ese borde. Pero todo bien. Oye, ¿qué te hacite yo? ¿Acompáñame allá? Mira, allá arriba hay algo, weón. Unas nubes. Espaleta se metió a la máquina del tiempo y rejuveneció. Mira dónde está el culiado ahora limpiando. No, ahora viene esto, weón. Pues el trabajo dignifica, pues, weón. Es un jodido a mí, weón. Ah, ya. El trabajo en ser mierda. Ah, ya. Oye, chavo. Ahora le pusieron rueda a tu casa, weón. ¿Qué motor este? 1.7. ¿Está ahí, weón? Sí. Anda basura, weón. ¿Sí? Sí. Ahora lo estoy cargando nomás, piola. Por eso es un hobby, pavo. Oye, ¿cuánto te da por litro esta weón, kilómetro cuadrado? No, weón. ¿Está ahí, weón? Yo voy, weón. Ya, pues, Lalo. Oye. ¿Y cuánto demoré en arreglar esta weón? Nada, 10 segundos, si tengo que ver si tira agua, si no. Que la gente vea, vamos pasando por allí, llorando a las canchas de tenis. Diego Sutil. Diego Sutil. Esto no es ni por si acaso, que yo estoy mismo contado. Nada que ver, el otro es... El otro bueno, es de oro. Es de oro entero. Y veníamos hablando del disco de los cafres. Venga, toma. Pásame la cámara, Nico, Lalo. Hola, Ramón, chico. Oye, Lalo. Hola. ¿Qué veníamos hablando del disco de los cafres, güey? Sí, está buenísimo, weón. El último disco, ¿cómo se llama? El Paso Gigante. Paso Gigante. Pero invitemos a la gente a que lo escuche, pues, weón. Estamos aquí. Bien, la acosadora, ¿no? ¿Cómo está ahí? ¡Sí! ¡Tú! ¡Bro! ¡Tírate! ¿Qué? ¡Tírate un peo! ¡Ay! ¿Qué? ¿Cómo está ahí, perro? ¿Dónde va? Dale un beso a ese huevón. Mira, toque las tetas, ese huevón. Mira el color del hoyo. ¡Ay, diabla, que me asustaste! ¡Ay! ¡Bájate ahí! Bueno, weón, famoso, vos sois famoso, Luis Emilio. Ya con tu madre, vamos a bailar. Está lleno, mira acá adentro, weón. ¡Ah, ya! ¡Emilio! ¡Ya ahí!
¡Pocho! ¡Manda un saludo a tu amigo en Facebook, weón! ¡Manda un saludo, weón! ¡Pero estamos en un video! ¡Ay! ¡A qué! ¡A los retallos! ¡Ay! 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 ¿Te emocionó o no? Ah, no te pegué emocionado. ¿Cómo está el porrazo, Lino? ¿Cómo está el porrazo? La lengua. A ver cómo la tenés. Sácala. ¡Ay! Como que no te... ¡Ay! 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 Por eso me arrojó la lengua, weón. Oye, mando saludos a Dondo TV. ¿Ah? La vida no, no se ve, no se la vida, no se el amor, no se soy mi corazón, ni la lengua. Toma, si te cuál es fuera. Hacerte yo dentro de tu corazón. ¡Oh! ¡Como un cabrón! Una foto para los jugadores, con ustedes, Camilo Sesto. Canta, mujer. Algo más. Se va muriendo. Oh, los maracos. En la vida sin amor. Sí, mezcla con perro coque y con gitano. ¿Te sacaste el perro la tía hoy día? ¿Eh? ¿Sacaste el perro la empanada hoy día? Está terrible. Se va muriendo. Se hace el amor este weón, ¿no? Oh, está ahí. Puta que está ahí grueso, Lilo. Ay, te y como un gallo me alejo. Abre la puerta abierta. Puta, weón. Mira la foto, ¡Pachiturro! Chúpame el piaco. Vos tenés piaco, no tenés pico. Piaco, piaco. Como giaco. Ay, muéstralo, pues. Ay, qué bueno. Me estoy pisando con primo. ¡Ah! Ay, me pisó cuando yo quiero. ¡Ah! ¡Me estoy escuchando! Nos pegamos un craneazo. ¡Marago! ¿Salió para allá para los Andes? No. Ya, me voy. Ahí sí, culiao. Ahora sí que está bueno. Ya, culiao. Ya, ahora, claro. Jack Nicholson. ¿Estamos con Jack Nicholson? Oh, yeah. Pero habla en español, si no lo entendemos en el programa. ¡Burro! ¡Es tu cacha! ¡Oh! ¡Oye, Lilo! ¿Has pegado una cacha? No. ¿Hace cuánto? Como... cuatro meses. ¡Ay, hombre! ¿Cómo fue la wea? ¿A dónde fue? ¿Ah? ¿Que fue para allá, para pa la Liga? Sí, todavía. ¡Ay! Turismo. Un saludo para la amiga del turismo. ¿Dónde le saluda? Un beso. ¿Cómo se llama ella? Ese güey, así. ¡Ojale! ¡Qué rico, mi amor! ¡Ay, gozadora! ¿Cómo se llama? ¿Esto fue el muerto que tuvo que...? 25 mil pesos. Ya está bien, pues. Está barato. Buen dato. ¿Y qué tal? Una hora.
Mediodía. ¿Estás por donde conversaste? ¿Estás por donde conversaste? ¿Conversaste? ¿A chupato? ¡Mira! Sí, estoy grabando. Vamos a entrevistar un pigmeo. Un nómade de... Llegó un mar. Tenemos un nómade. Un nómade Hoy la boina rabieta, hermano. No olvido, no, estamos muy curados. La corneta que es de concha tu madre. Así como lo están echando, esa es la represión. No, bueno, si no te habías visto. No hay que vayar la cama. Ah, el contexto 4 fue más obligado que... ¡Punto, toma! ¡No! ¡Punto! 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 ¡Toma, weón! Oye, ¿dónde está el paparazzi? ¡Oye! ¡Punto! Y ahora estamos planeando cómo robar aquí el cajero. Dale, por favor. Mira, weón. Sí. Mira toda la plata que hay, weón. Madre. Puta, vos me dijiste que viniéramos a este cajero, weón, que está lleno, cargado, no hay ni una weá, weón. La idea es que pongamos la escalera acá, weón. O por acá. Y tiremos la weá para afuera. El disco, ¿no? Mira, acá hay un lado que se puede tirar la escalera. Por acá. Sí, weón. Y después le poní... Cajero automático fuera de servicio y estamos al otro lado. Vamos a amarrarle al auto. ¿No? Marita, dime por qué. Voy a tener el cachado. Concha tu madre. No. Puta que hacer un huevo. Espera. Ah, bueno. Bueno, despedimos el programa de hoy y dejarle una moraleja. Iban y disfruten la risoterapia, que es un método infalible para las penas de amor, desamor, ¿qué más? Depresión, posparto, preparto y reparto. Y prepucio. Y prepucio, esa, que es el más importante, eso, bueno.